20 años rompiéndome el lomo para que a mi familia no le falte nada. 12 horas por día. ¿Y todo para qué? Yo les pregunto, ¿para qué? De casa al trabajo, del trabajo a casa. Nunca una fer, nunca una aventura, nada. Póker los lunes, fútbol los viernes, martes y jueves, un poco de gym, punto. El ciudadano modelo soy. Es más, tengo conciencia social. Junto tapitas, dono el vuelto al hospital. ¿Y todo eso para qué? Yo les pregunto, ¿para qué? Les cuento todo esto para cuando me juzguen. Yo me declaro inocente. O en todo caso, ¿soy el único culpable? Sí. Parezco más vieja que mi hermana. ¿De dónde sacaste eso? Las tías de Paul me lo dijeron. ¿Qué te dijeron? Me las crucé en el baño y me dicen, ay, así que son más jovencitas. Yo pensé que eras mayor. Las tías de Paul son dos momias de 190 años y viven mamadas. Sí, pero no son las primeras personas que me lo dicen. Te haces demasiada mala sangre por todo. Quizás sea eso. ¿Y Lolo? ¿Con quién lo dejaste? Con las tías de Paul. Vera, ¿podés ayudar a tu hermana? Se le descosió el vestido otra vez. Ay, decirle que no puedo ahora. No agarre el ataque, ¿eh? Es que tengo que ir a buscar a Lolo. Vos sabés cómo son las novias, no hay más tu hermana. Oh. Deja, yo me encargo, mira. Dame eso. Deja, anda, anda. Movete, en serio te digo. Anda, pásala bien. ¿Seguro? Seguro, Vera, dame eso. Pásala lindo, ¿eh? Hermosa. Lolito, ¿cómo te va, hijo hermoso? ¿Qué? ¿Qué? No te entiende, papá. ¿Qué quiere? ¿La misma? ¿Quiere la misma? Venga con papá. A ver si viene a buscar la misma. El sol. Venga. Venga usted solo. Sí. Venga. Venga con papá. Como una tradición familiar, ¿no? ¿Qué cosa? Caerse por la escalera. Yo no me caí nunca. Sí, tenías un año, Tato. Te empujó Lara. Vos fuiste el que me empujó a mí. ¿Y vos empujaste a Tato? No, no lo empujé, me quise agarrar. ¿Me empujaste? Vos te empujás solo, Tato. ¿Quién me lo sacó? Yo no fui. Le voy a contar a mamá. Yo le cuento que prendiste fuego a la araña del living. Y yo le cuento que pintaste a Lolo de mujer. ¿Qué? Yo no hice eso, nene. Bueno, ¿qué? Se pueden calmar, ya está. Ya pasó. Lo que pasó, pasó y queda entre nosotros. ¿Está claro? Pero
si no era porque yo estaba presente cuando se golpeó. Es un chichón nada más. Vera, estás haciendo una película. La tomografía computada dio bien. A mi zapato, aunque yo sé que lo tenés. Vamos, chicos. Chico, vamos a casa. Vamos. Vamos, Tato. Vamos, Tato. Vamos. No es para tanto. Es un golpe nada más. Siempre te pasa algo con los zapatos. Ya lo sé. Me lo sacó Bruno. Tato. Vos nunca tenés la culpa, pero siempre estás descalzo. No, no molestes. Patilla, ma. Voy así. Búscala, Tato. No vas a ir descalzo. No, mi amor, no entiendo nada. ¿Me puedes dar una mano con esto? ¿Dónde está mi remera de hockey, mamá? En el último cajón. Vení, tomá. Empezando de abajo o de arriba. En el último, en el de abajo. ¿Qué es eso, Garbón? Es el contrato de los empleados de la sucursal de Berizzo. ¿Mamá? ¡En el último! ¡Vamos, Lolo! ¡Ay, el zapato de tu hermano! ¿No tienen un abogado en esa empresa? Está de vacaciones. ¿Todavía no volvió? Los abogados hacen lo que quieren, Vera. ¿Vos no eras abogada, mamá? Sí, en otra vida. ¿Y por qué dejaste? Y porque hice lo que quise. Dale una miradita, sí, que los nuevos de legales no saben nada. Dale, dejámelo acá, que ahora lo miro. Pero hace 12 años que no leo un contrato, sí. Hola, Suni, ¿cómo le va? Qué raro verlo por acá, don Víctor. No, ya me iba. Hola, Suni. Tomá, esta es tuya. Tomá, mamá. No, a UPA no. Caminando, Lolo. Vayan al auto. Perdón. Que voy. Vamos, Lorenzo. Suni, voy a llevar a los chicos al colegio y de ahí me voy a hacer unos trámites. Si necesitas que compre algo, mándame un mensajito. Yo me ocupo, no me cuesta nada. Sí. Vuelvo al mediodía. Empezá por la cocina, que está hecho un desastre. Sí, señora. Sí. Epa, Suni, ¿qué le pasó? ¿Con qué? Con la renguera, ¿qué tiene? Una pata más fuerte que la otra. Pero, ¿y desde cuándo? Desde que nací, don Víctor. Anda a desayunar, Suni. Sí. ¿Desayunaste? No. Anda. Hace 7 años que trabaja en esta casa. 7 años. Bueno, no sabía. ¿Me mirás el contrato? Después te paso mis honorarios. ¿Cuánto me cobra por hora, doctora? Por hora, por chico. El perro no te lo cobro. Que tengas un buen día. Of course, but you keep telling me the same. And yes, I'm tired because this is not a negotiation, okay? Of course, this is the final price, okay? And if you don't get it, that's not my problem. Buen día, Lidia. Buen día, doctor. La próxima vez, hágame acordar de cerrar con llave cuando venga el nietito de Greenberg. Cambio el vidrio. Sí. Y dígale a Pachano que quiero ver las ideas nuevas del curso de capacitación. Bueno. Y páseme los test de los chicos de Berizzo. Y póngame en teleconferencia con México. Hay que coordinar la estrategia regional. Y dígale a Molinari que las reposeras están viniendo con las arandelas oxidadas. Vamos, Lidia. Sí, pero... bueno. ¿Joder esta noche? Obvio, es lunes. Life is hard, I know that. You're in charge of all that. Life is
dejar ese palo, por favor? Yo no tengo palabras para agradecerte lo que hiciste por mí. Te mataré, cachuco. El gordo me cambió la vida. Mira que yo siempre hice lo que quise, no me arrepiento de nada. Pero haberme insistido para que vaya esa noche a la fiesta de fin de año de Home Rabbit, no tengo que decirte más que gracias. Gracias. Esto del secador es bárbaro. Es como que deja las brasas, viste, a punto, para que sea uniforme. Para hacer la bondiola tenés que tener unas brasas justas. Si no... Yo no me quería casar, y menos con alguien como él. Pero es un amor de persona. No, Lolo, no comas golosinas, mi vida. Vamos a comer un asado riquísimo que está haciendo papi. ¿Sabes que estoy cansada de viajar? Ahora quiero disfrutar el presente, el ahora. ¿Te acuerdas cuando éramos chicas y dijimos de irnos de mochileras a Machu Picchu? No me acuerdo por qué después no viniste. ¿Qué te pasó? Y me quedé embarazada de... ¿Cómo es? De Bruno. ¡Mamá! Por eso. No me acordaba. ¡Tato, deja ese palo! ¡Te lo parto en la cabeza! ¿Pero vos fuiste o no? Sí, fui como 5 veces y después me hice los 2 polos, el norte y el sur. ¡Caca! ¡Ay, no, Lolo! ¿Qué hiciste? Después me fui a Vietnam y recorrí todo el sudeste asiático. Me acuerdo que te llamé para que vinieras y te mandé el pasaje, pero no pudiste venir. ¿Por qué? Y porque Lara era muy chiquita. Tenía 1 mes y medio, no me animé. Por eso. ¿Cómo le gusta el chocolate a Toto, eh? Sí. A Lolo. Lolo es este, Tato es el de los anteojitos. ¿Sabés que quiere dejar a Bianca con la madre y que nos vayamos juntos a recorrer el Amazonas? Pero le dije que no. Ponele un poquito de sal a Carlos, ¿no? Vos sí que te divertiste, ¿eh? Vos sí que la pasaste lindo. Me acuerdo cuando nació Lolo, que me dejaste a los otros 3, casi me mato. No sé cómo haces, la verdad. Yo en tu lugar pongo una bomba de humo que me vayan a buscar al Machu Picchu. ¡Mamá! Sos un tarado. Tato, preguntale a mamá cuando... Pon en la mesa. Cambio. Pregunta, papá. Ya escuché. Ah, ya. En 5. Bueno, un aplauso para el asador. Bien, bien. Qué rico. Para la que hizo las ensaladas, compró la carne, puso la mesa y todo lo demás. Un aplauso. ¿Por qué Bianca come fideos? Necesito comer carbohidratos. Hoy tengo partido. Se viene el Interclubes, ¿eh? Si gana, clasifica para el Challenger de Carmelo. Así que, ¿cómo estamos, Bianquita? Concentradísimo, ¿no? Obvio, pa. ¿Vos, Elena? ¿Seguís jugando al tenis? Al tenis no. Ahora estoy haciendo Reiki, entrenando meditación. Me puedo pasar horas. Ay, es imposible comer al lado tuyo. Te cambio de lugar. No. Estaba yo sentada ahí. Bueno, pero ¿estoy yo? ¿Y quién sos vos para sacarme el lugar? Hermano mayor soy, cortala. Mamá no le está sacando el asiento a la tía cada vez que se levanta. ¿Cómo dijiste? Nada, mamá. Yo no soy la hermana mayor de Elena, es al revés. Mentira. ¿Mm? Nada, dale. Sí, nena, ¿dónde vivís? La tía es más vieja que mamá. Bueno. Pasa que mamá está más baqueta. ¡Bruno! Mamá está vieja. Baqueta bien, digo. Yo no sabía que era tu hermana. ¡Ay, bondiola! Hay más bondiola, ¿eh? A dormir, Verita. Ahora me cierra todo. ¿Qué cosa? ¿Por qué parezco más vieja que mi hermana? La respuesta está acá. Soy la mujer electrodoméstico. A menudo el devenir diario nos hace perder de vista quiénes somos. El desayuno, la comida, el disfraz para el acto, las actividades de los chicos. ¡Paren acá! ¡Me quiero bajar! Exclama divertida Mausi de las Nieves, gerenta de marketing. Mira si un día yo me descompongo. Si se me funde el motor y no arranco más. ¿Qué pasaría? No pasa nada. Dale, ponete las pilas. Cortala. Como un electrodoméstico. Uy, mira, estás haciendo una bola enorme de una pavada. No sos un electrodoméstico, sos una madre. Un poco alterada, que le pasan las cosas que le pasan a cualquier madre. No sé, ¿qué espera que te aplaudan? Y sí. Si a vos te aplauden porque haces 3 chorizos. Ah, te fuiste al carajo, güey. A ver, pongámonos de acuerdo. ¿No fuiste vos la que en su momento quiso dejar de trabajar para dedicarte a criar a los chicos
Es más, yo te ofrecí tener una empleada cama adentro. Vos me dijiste, no, mejor unas horas, dos veces por semana, porque así me ayuda con la casa. ¿Fue así o no fue así? Sí. ¿Y entonces? Sí, porque no quería que otra persona criara a mis hijos. Si no, ¿para qué tuvimos los chicos? ¿Para ponerlos en la pantalla de un celular? Otro golpe bajo. ¿Vos te crees que yo voy de vacaciones a trabajar? ¿No? ¿Eh? ¿Vos sabés la de sapo que me tengo que comer? ¿Vos te crees que yo no los extraño horrores estando afuera de casa todo el día? ¿Que no se me parte el alma cuando llego de póker y los encuentro dormidos? Además, no sé de qué te quejas. Lo único que tenés que hacer es llevar a los chicos al colegio. Después tenés una parva de tiempo para hacer lo que quieras. Podés seguir durmiendo si querés, hacer un curso, juntarte con tus amigos, ir al cine. Y resulta que te sentís un electrodoméstico. Bueno, ¿y entonces yo qué soy? A ver, decime vos, ¿yo qué soy? ¿Sabés lo que daría yo por estar en tu lugar? ¿Ah, sí? Obvio. ¿A vos te gustaría estar en mi lugar? No te quepa la menor duda. Buenas noches. Buenas noches. Con una cuchara se cortaba la bondiola. La verdad, tenemos que aprender mucho de allá. Son el primer mundo. De hecho, ahora van a incursionar en indumentaria. Qué interesante. Y dígame, ¿dónde producen? Bangladesh, DiCaprio. Costo mínimo. Hey, el que sabe, sabe. ¿Cómo está Sarita? Bien, querido, gracias. Mándale un saludo de mi parte. ¿Cómo no? ¿Y su nietito cómo anda, loco lindo ese? Internado. Bronquiolitis. Qué más gana. ¿Algún problema, Pachano? Sí, hay un problema. Es una chica de La Pampa que vino hace unos meses. Esto es de anoche. Me lo pasó Gutiérrez, el de seguridad. Me fijé en el historial y no hay nada. Nunca presentó ningún problema. ¿Pero qué es lo que robó? Tres tornillos. Tres tornillos mariposa. No, está bien. Pachano, con apercibirla está bien. Perdóname, Garbo, sé que es tu área, no me quiero meter, pero me parece que los empleados necesitan señales más claras, ¿no? Con apercibirlos no alcanza. Hoy son tres tornillos, mañana es un golpe comando. No, sí, estoy completamente de acuerdo. Cuando hablo de apercibirla, hablo de tomar medidas ejemplares. ¿Cuánto salen los tornillos estos? 3,20 la unidad, señor. Entonces me parece que lo que habría que hacer es descontarle del sueldo estos tornillos y suspenderla 2 días. 4 días pensaba yo sin goce de sueldo y le descontamos los tornillos. ¿Una semana y le descontamos 100 tornillos? 200 tornillos y un mes de suspensión, ¿qué le parece? 2 meses de suspensión, sin goce de sueldo y 1000 tornillos de descuento. 2000 tornillos y la suspendemos 3 meses. Déjese de dar vuelta, Garbo. Échela y listo. Póngase los pantalones, hombre. Y sin indemnización, ¿eh? ¿Usted estudió en Chicago, DiCaprio? En Pensilvania, Greenberg. Ah, parece un Chicago boy. Qué honor. DiCaprio de esos tipos que creen que se la sabe toda. ¿Viste esa gente que le habla si no te escucha? Lo detesto. Bueno, ya está. Deja el trabajo en la oficina. Sí, mi amor. Sí. ¿Y ustedes, chicos, cómo les fue en el colegio? ¿Alguna novedad? Renunció Mourinho. ¿Quién es Mourinho? El técnico del Manchester. ¿Y qué tiene que ver eso con el colegio? Entré en el colegio. Vos, igual que Pchu, estuviste hablando 2 horas de un pibe que no conoce nada y nadie te dijo nada. Y vos sos un loser y nadie te dice nada tampoco. ¿Qué te pasa, tarada? Bueno, quiero aprovechar que estamos todos para contarles algo. No entienden nada ustedes. Vos entendés todo. Me voy de viaje. ¿Pasás la sal? Porfa. Sola. Va. Pensilvania, tiro. Anda a lavarte los sobacos, mamá. Va, me pasás la Perdió sal. Con el Aston Villa, ¿no? Dicen que se va al Bayern. No lo conoce nadie. ¿Vos sabés cuántos seguidores tiene? ¡Yuhu! 8.006 seguidores. ¿Sola? Mourinho tiene como ¿sí? un Mourinho tiene como Se va, mami. ¿Es de esos tipos que creen mami, que se va? Sí. Al Machu Picchu me voy. ¿Dónde queda Pensilvania? Listo, ya están avisados. ¿Hay postre más? Sí, hay fruta. ¿Qué fruta? Hay fruta, ¿por qué? Pero postre más. Sí, la fruta es postre. O sea, 4 personas te están diciendo que no dijiste nada y vos, necia, seguís sosteniendo que sí nos contaste. Bueno, son un par de días, Garbo, punto. ¿O cómo te fuiste a Entrar Ríos hace un par de meses? No mezcles, es distinto. Yo fui a pescar, fui a buscar alimento para la casa. Ni alfajores trajiste. ¿A dónde es que te vas?
A Machu Picchu, pero el paquete incluye dos noches en Galápagos. ¿Qué paquete? ¿Con quién te vas? Con Gina, te dije. Estás tenso. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pero claro que estoy tenso, Vera. Yo tengo que trabajar. Vengo remándola como un filipino para conseguir la gerencia. Tengo la gerencia y vos te vas. ¿Me dejás rengo? No se va a definir nada en 10 días, Garbo. Pediste un descanso. Te deben un montón de días de vacaciones. Estamos abriendo la sucursal de Berisua. Justo ahora te tenés que ir. ¿Vos no me dijiste que querías estar en mi lugar? Ah, ahora entiendo. Claro. ¿Sabes qué? Andate. Descansa. Aireate. Yo voy a pedir licencia en el trabajo y a mí también me va a venir bárbaro tener un descanso en casa con los chicos. Ahora, eso sí, ¿eh? Andá y da la cara con tus hijos, que quedaron muy angustiados. Buenas noches. Vení, vení. Eso. Acá está, Tatito. Decile a mamá lo que me dijiste a mí. Bueno, no te puedo decir, ma. Ni 10 días, ni 10 minutos, ni nada. ¿Por qué, mi amor? Porque es como si le faltara una parte a la marosca. ¿Qué cosa? Mamushka, Tato. No sé qué es eso. Es una cosa que se pone una dentro de la otra. Anda, deja, anda, no importa. Chao. ¿Me traes un dron? Anda, chao, Tato, chao. ¿Tenés miedo? Para nada. Ahora caíste y es lógico que tengas miedo, porque vas a entrar a un terreno desconocido. ¿Terreno desconocido? Es mi casa, son mis hijos. ¿De qué estás hablando, Vera? Vení que te pongo al tanto. Agarrás a Lolo y te vas a buscar a Tato al colegio. Te lo llevas con su amigo Camilo a Taekwondo. Lo dejas ahí y te vas al pediatra a hacerle el control a Lolo. De ahí te vas a buscar a Lara y la llevas con su amiga Carmela al curso de preparatoria. Mientras que esperás, abajo hay una librería y le compras a Bruno los apuntes que necesita para el colegio. Esperás 5 o 10 minutos que Bruno sale de guitarra y no le gusta que lo busque por la puerta. Los cargas a todos en el auto y te venís para casa. El lunes es fácil. Vamos con el martes. Tenemos que ir practicando. Chao, Cuco. Buen viaje, ma. Disfruta mucho. Gracias, princesa. Ma, ¿puedo hacer una fiesta? Pregúntale a tu padre. Sí, ¿puedo hacer una fiesta? No. Sí, ¿puedo hacer una fiesta? No, no. Acordate que le dejé a Zuni pegado en la heladera el menú para toda la semana. Sí. Y limitales la tecnología. Por favor, yo ya hablé con ellos, pero igual. ¿Qué otra cosa? Ah, te voy a agregar a la lista de WhatsApp de mamis del cole. No, no hace falta. Son 25 chicos, por 4 serán unas 100. Y a eso le tenés que agregar las mamis de básquet, de música, de danza y de taekwondo. Ok. Ahí está, ahí las tenés. Chao, mi amor. Chao. Vaya con papá. Mm, viaja tranquila, no te preocupes. Chao, Lolo. Chao, Lolo. ¿Te sentís bien? Vamos, vamos. Vamos, Tate. Vamos, despertate. Vamos, mi amor. Vamos. Eso, eso, eso. Ahí está. Eso. Olvido. Eso. ¡Bruno! ¿Dónde está? Ya estoy contigo.
falta el plato. Colabora un poco. Vamos, vamos, chicos, vamos. Buen día. Hola. Buen día, Suni. ¿Cómo le va, Suni? Hola, Suni. Vayan yendo al auto, que yo ya voy. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Escúcheme una cosita. Sí. ¿Esta semana podría venir doble turno de lunes a viernes? Sí, sí, sí. Yo ya lo hablé todo con Vera, don Víctor. No lo voy a dejar a pata justo ahora. Ah, bueno, muchísimas gracias. Vaya empezando por donde quiera, va. Doblanesa. ¿Derecha o izquierda? Derecho. ¿Derecho? Derecho, sí. ¿Derecha o derecho? Derecha. Ay, ya, papá. Voy al auto, papá. O izquierda era. ¿Cómo puede ser que no sepan dónde queda la escuela? ¿Cómo puede ser que vos no sepas dónde queda la escuela? Pero ustedes van todos los días. Nos lleva mamá, vamos dormidos. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Las dos. Saco la dos manitos, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco una manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la ¿chao? 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 Vení, Fede. Vení, acá. Te lo presto. ¿Le decimos chau a papi? No. Bueno, un ratito más se queda papi entonces. ¿Sí? Uh-huh. Sí. ¿Por qué no me puedo ir, Lolo? Y bueno, cada niño necesita su tiempo. Ok, bien. Sí. Es por este imprevisto que tuvo mi mujer que voy a tener que pedir esos días de licencia. Mal timing, Garbo. Estamos abriendo la sucursal de Berizzo. Ya sé, pero es dentro de 20 días. Ya instruí a mi equipo y voy a monitorear todo de mi casa si hiciera falta. Así que por eso no se preocupe. ¿Ice-T? Uh-huh. Yo invito a DiCaprio. ¿Me permitís, querido? Bueno, en Estados Unidos estas máquinas aceptan billetes, acá solo con monedas. ¿Me permitís, querido? Acá aceptan patadas. Compartimiento 1 se utiliza para el jabón en polvo del prelavado. Ajá. Mediante uso del tabique, sí. Sirve para el blanqueador. El compartimiento 2 se utiliza tanto para el jabón en polvo como para el jabón líquido. En este último caso... ¿Dónde fuiste primero, a la veterinaria o al hospital? Sí, mi amor, ya te dije que sí. Pero entonces, ¿en qué compartimento meto esto? ¿Para quién vino antes, Nerón o Calígula? Ya te digo. No le digas, Tato. Bruno, fui hasta Villaluro a buscarte esos apuntes. ¿No podés subir una escalera? No.
Será posible. ¿En qué compartimento va? En el 1 o en el 2. No. Bueno, sí, pero ¿cómo sé cuál es el compartimento 1 o 2? ¿Cómo nos vamos a arreglar sin su ni un mes? Lara, me dijo que le iba a decir a una hija, de una amiga, de una prima, qué sé yo, ya veremos. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, todo va a andar bien. Bueno, yo la voy a extrañar. Bueno, sí. Ahí está. Supongo que será ahí. ¿Cómo seguimos? El botón verde. Hijo, son todos verdes. El de inicio. El botón. Ahí está. ¡Tato! ¿Qué? ¿Me tirás la mochila? Bueno. ¡Ataja! Lo pagas vos, ¿sí? Fue Lolo, yo no fui. Tranquilo, tranquilo, se van a lastimar. Se van a lastimar. Entonces, siempre dibujar. No te entiendo. Lolo, ¿qué dice? Ya está, que quiere dibujar, dice. Bueno, en el cuaderno azul, ni en las paredes ni en los muebles, en el cuaderno azul, ¿sí, Lolo? ¿Me vas a contestar? Me podés pedir la luna, la estrella más brillante del cielo, que yo voy y te la traigo. Pero por favor, no me preguntes dónde está la partida de nacimiento, porque no tengo la menor idea. Lolo, te dije que en las paredes, ¿no? Bueno, decime al menos a qué hora nací, papá. A la noche. ¿Qué es a la noche? Yo necesito una hora exacta. ¿Para qué? Para hacerme la carta astral, ya te dije. 9:22. 9:22. ¿Estás inventando? Sí, y te agradecería que no dejes tu ropa tirada en el piso, ¿sí? Toma. Eso no es mío. Ah, no, ¿y de quién es? Qué sé yo, Garbo, fíjate vos. ¿Qué haces acá? ¿Por qué no me decís que venís? ¿Qué estás haciendo? Nada, estaba estudiando. ¿Con quién? Con nadie. Dame eso, la puta madre. ¡Por favor! Eso es una guapieza. Vayan abajo a jugar otra cosa. ¿Se puede saber con quién carajo estás? Solo, ya te dije. ¿Querés revisar mi cuarto? Y bajá el tonito porque acá vos sos el desubicado. Vos no tenías que estar acá. ¿Ah, no? ¿Y dónde tenía que estar yo? Danzas urbanas, ¿ves? Después de dejar a Lola en la natación, tenías que pasar a buscar a Tato y Tomás por fútbol y de ahí llevarla a Lara a danzas urbanas. Tenías que volver a las 8:30, no 6:15. Si volvés antes, avísame. No lo puedo creer. Con lo que me gusta danzas urbanas. ¿Y por qué no fuiste? Porque no me avisó que era martes. Pero pará, les tengo que avisar de todo, ¿yo? Y sí, papá. ¿Qué crees, Tomás? Nene, te está hablando. Yo no soy Tomás. Yo soy Ramiro. Él es Ramiro. Tomás es el gordito pelirrojo de Newell's. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y por qué no me avisan? ¿Qué? Quédense acá. ¡Tomás! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Ganaste? ¿Eh? Bueno. ¿Dónde vivís? En Villaluro. Seguí derecho, después yo te aviso. ¿Se puede saber por qué Lolo está fuera de la cuna, Bruno? ¿Eh?
Sin palabras. Jornadas de capacitación docente. Paro. Ustedes hoy están de paro. No, señor. Jornadas docentes. Se lo avisamos por el WhatsApp. Así que, por favor, tranquilícese. Yo estoy tranquilo. ¿Ustedes me ven alterado a mí? Abrime la puerta porque te meto el auto de culata. ¿Cómo dice? Nada, nada, señora. Yo estoy muy tranquilo. Lo que sí estoy es desorientado. Porque, a ver, ustedes no venden pastillas. No pueden decir, hoy no abro. Yo entiendo la lucha gremial, el aguinaldo, todo eso es muy importante. Pero estamos hablando del futuro de la patria. Pero... los chicos necesitan educación. Y si hacemos paro por esto, hacemos paro por lo otro, ¿a dónde vamos a llegar? A ver, decime pero vos. Pero le dije que no es paro. Esperá, ¿a dónde lo llevo yo ahora? Hijo, ya voy. Decime, contestame. ¿A dónde? Te pido, por favor, tenémelos un ratito, no molestan. Mirá, son buenitos. Mirá, Lolo, mire. Ah, no, pero con el chiquito no hay problema porque la educación inicial no tiene jornada. Así que lo puede dejar. Eso que vos sentís, yo lo siento todos los días, pero multiplicado por 1500. ¿Vos sabés lo que era yo antes de entrar al profesorado? Te gustaron. Y mira cómo quedé estropeada estoy. Pero vos te dedicaste a la educación, ¿yo qué culpa tengo? Y vos te dedicaste a ser padre. Te dedicaste a ser padre. ¿Escucharon eso? No, muy bien, hay que hacer la adaptación. Sí, ¿sí? A la adaptación, va. Feeling overwhelmed and I'm about to break full. I'm losing my cool, gotta get myself ready, just to get the kids ready, talking brain surgery, getting into school, trying to get 45 seconds for myself, somebody call for 15, can't even ask nobody for some. Saco una manito, la hago bailar. Anda, anda a jugar. Sí, anda a jugar. Yo me voy, ahora vengo. No. Un ratito más quedate. Acá está. Saco la otra manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo. ¿En qué compartimento meter el jabón para lograr un ultra lavado rápido? En el compartimiento 1, 2 y 3. Gracias, gracias. Ya salimos a hacer el camino del Inca. Buenísimo. Bien. Pero no importa. Cuéntenme, ¿ustedes? Nosotros. Estamos muy bien, estamos bien. Estamos bárbaros. Estamos bárbaros, ¿no? La verdad, la estás pasando muy bien. No te preocupes por nosotros. Ahí me vinieron a buscar. Me tengo que ir. Dale, dale. Mándenle un beso a Lara. Sí. Ahora cuando salga del baño se lo doy. ¿Y Zuni? ¿Cómo está Cuco? ¿Me extraña también? Cuco está impecable. Está más gordo que nunca. Así que disfruta, ¿eh? No te preocupes. Hola, Lolo. Hola. Los extraño. Nosotros también. Chau. Los quiero. Chau. Chau, tata. Sí, mami, chau. ¿Querés una bomba? Se retira Greenberg. ¿Y qué se dice? ¿Quién va? Acá se rumorea que vos. ¿Yo? No, pero no, ¿qué vos, querido? No. Vas la guiar, así le decimos a DiCaprio allá en el depósito. No te puedo creer. ¿Cómo, DiCaprio? Está hace 6 meses, DiCaprio. Yo entré hace 15 años. Bueno, pero el tipo viene de Michigan. Además, ahí, bueno, hay que reconocerle que con esa repostería china la pegó el tipo. Quiero los dibujitos. Bueno, sí la pegó. Hablando de China, la que parece que se pega un palo terrible con la bicicleta es la china Papaleo. O sea, que Bianquita pasa a ser la clasificada número 3 para la final. No hace otra cosa que entrenar, raqueta. Raqueta, todo el día raqueta. Anoche le doy un poco, me estaba liquidada. Bueno, nos hablamos mañana. Jaque mate. Chau. Jaque mate. No, Tato, ¿qué jaque mate? El caballo se mueve 3 para acá y 1 para allá y te lo expliqué 25 veces, Tato. Jugamos otra. No, ya jugamos a todos 3 veces. Mira un poco la tele, ¿sí? Está mirando el Lolo. Agarrá la tablet. No tiene batería. Bueno, entonces te presto mi computadora, dale. Yes. Voy al baño. Sí. ¿Qué es Xvideos? Nada. Nada. Es el... Pass Sasarabsas del Subside.
¿Qué es MILF? ¿MILF? MILF es un grupo fundamentalista. Es política, esto no te interesa. Te dije que los palmitos del mediodía estaban vencidos, papá. Los palmitos no vencen, Bruno. Tenés un dolor de panza, nada más. Llamó mamá. No, mamá, no. O sea, sí, te dejó un beso, pero no está, estoy yo. ¿Qué pasa? Necesito hablar con ella. Mamá no está, estoy yo. Habla conmigo. No puedo hablar con vos de lo que me pasa. ¿Por qué? Porque no. Podés hablar conmigo cualquier tema, con total confianza. ¿En serio querés saber? ¿Desde ya? Me manché la ropa. La ropa interior. ¿Y cuál es el problema, hija? Si acabo de poner lavarropa, cuando termine pongo tu ropa. Me vino, papá. ¿Quién vino? La regla. No sé, ladra en la mochila, qué sé yo. ¿Qué mochila, papá? ¿De qué estás hablando? Que me indispuse, tarado. Ay, hija. Pero es extraordinario, es maravilloso, es algo extraordinario. Es como la película esa del pececito. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos al cine, todos juntos? ¿De qué estás hablando, papá? ¿Vos de qué estás hablando? ¿Por qué me decís así? ¿Y qué querés que te diga? Hija, esa cosa la tenés que hablar con tu mamá, yo soy un hombre. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Para, tranquila, porque, hija, es algo muy lindo lo que te está pasando. Es nada más y nada menos que la vida misma en pleno desarrollo. Así que quédate tranquila, es la maduración ahí, frente a tus ojos. Espera, ya te lo soluciono, ¿sí? ¿Cómo proceder con la primera metodología? Ah, sos un estúpido. Hija, perdóname, pero es que lo tengo que resolver. Hija, calmémonos, por favor. A ver, chicos, falta una semana para que venga mamá. Así que lo mejor es que nos calmemos. Cualquier problema que tengamos, incluso el que me acabas de decir, lo vamos a solucionar entre todos. Pero, a ver, espera. ¿Y a mí qué carajo me importa la fiesta de taekwondo? Lo que le quería decir es que... Está cayendo espuma por la escalera. Te dije que estaban vencidos los palmitos. Bueno, denme una licencia, un respiro. Yo voy ahora y arreglo todo, pero por favor, necesito tomar un poco de aire fresco, en serio. ¿Qué haces con eso? ¿Cuándo volviste a fumar? ¿El hago corta? Llegás a darle una pitadita a ese cigarrillo y no nos ves más la cara en toda tu vida. Lolo, adentro. Lolo. ¿Estás vos?
tengo. Creo que están adentro. Tato, pero vos saliste último. ¿Cómo no agarraste la llave? No, yo no la agarré, no pensé. Garbo, ¿podés reaccionar? Quedó Lolo adentro, encerrado, con toda la espuma. Quiero que sepan algo, ¿eh? Hace 4 horas que quiero hacer caca y no puedo. ¿Y quién te lo impide? Hay que llamar a mamá, ¿eh? ¿Mamá? ¿Sabés por qué se fue mamá? Para demostrarnos que no podemos vivir sin ella. Y tiene razón. No, no tiene razón. La llave. Sí tiene razón. Lolo. No, no, te estoy saludando. Tato, dejá de romper la casa. Sentate, Lorenzo, sentate. Ay, Dios. Para, Tato. Esto es un error. Papá se piensa que soy el hombre de araña. Para mí se pega un palo. Soy la hija de la prima de la vecina de Suni. Ah, hola, Julia. Hola. ¿Cómo estás? Tato. Lara. Bruno. ¿Sabes que justo estamos con un problema? Porque Lorenzo, el más chiquito, se quedó adentro y nos olvidamos las llaves adentro. Mi papá está tratando de entrar por la ventana, pero no sabemos cómo hacer para... No, no, no se preocupe. No, yo tengo llaves. Querida, ¿puedes avisarle al médico que estamos acá que venga? Sí. Oh, qué olor. ¿Qué pasó? ¿Me puedes decir qué hacías en el techo de tu casa, vos? ¿Mis hijos? ¿Dónde están? Tranquilo, tranquilo. Estuvieron toda la noche acá. Yo le dije que se vayan a la casa. Ya les avisé que estás bien, ahora viene el médico, te da el alta seguro. Te cagaste adentro del tomógrafo. No joda. Parece que hiciste sonar el aparato, una tecnología muy sensible esa. Los médicos te puteaban. Vamos a derivar, ahora vamos a derivar. Toma, toma, toma. Probate esto. A ver si te queda bien. ¿Y mis hijos? ¿Con quién están? Con la piba. Muy bien esa piba, me gustó, ¿eh? Ah. Chicos, llegó papá. Hola, chico. ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué tal, hijo? Bien, bien, bien. Uy, perdón. ¿Está bien? Sí, sí, ¿qué estabas haciendo? Estaba estudiando un poco. Ah, bueno, bueno, seguí estudiando. Bueno. Hola, Lara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Qué linda está. Gracias. Se llama... Hola, Lolo. Hola, ¿qué tal? Soy Julia. Bueno, tiene unos hijos espectaculares, ¿eh? Gracias. ¡Hola! ¡Mi tato preferido! ¡Sí! ¡Qué careta más linda que tiene este monstruo! ¡Ahí está! Es la hija de la prima de la vecina de Suni. Y es una genia. Me ayudó a estudiar, llamó al electricista, arregló toda la casa. Le gustó jugar a la Play. Y puede venir todos los días. No, no te entiendo, Lolito. ¿Qué decís? Que quiere más juguito. Señor. ¿Sí? No, es que ya me tengo que ir, es la hora. Le dejé la cena preparada. Ajá. A Bruno le hice unos fideos, porque me dijo que andaba medio mal de la panza. Y hablé con Lara de su tema y, bueno, igual me parece que estaría bueno que usted la acompañe. Y otra cosa más, espero que no se tome a mal esto que le voy a decir, ¿no? Pero observando el contexto, yo creo que habría que limitarles un poco la tecnología a esos chicos. Ajá. Bueno, perdón, me voy porque llego tarde a la facultad. Escúchame, ¿y qué es lo que estudias? En radiología. No, cualquier cosa. No, estudio técnico superior en gestión con orientación en agronegocios. Eso. Lo que pasa es que radiología estudiaba antes. Antes de mecánica dental. Claro, porque después estudié periodismo deportivo. Como que ahí un poco me ramifiqué. Y después me picó el bichito. Dengue. Un mes en cama estuve. Y cuando me desperté dije... Claro, me levanté de la cama y dije, yo tengo que estudiar esto. ¿Cómo le dije? Está bien. Me pareces una chica muy inquieta. Sí, va. No sé. Bueno. Ah, una cosa. Acá tengo los teléfonos de las casas en las que trabajé antes. Ah, está bien. ¿Solo en casas trabajaste? No, perdón. No le puedo mentir. No, hasta la semana pasada trabajaba como personal de limpieza en el Home Rabbit de Sarandí. No me digas. Pero renuncié. Por mentira. No, me echaron. ¿Sabe por qué? Porque me llevé 3 tornillos mariposa. ¿Sabe cuántos tienen en el depósito? 25 millones. Por 3 tornillos mariposa son capaces de dejar una persona en la calle. Y encima yo no los pensaba robar. Eran las 5 de la mañana y no había nadie. Al otro día se lo quise explicar a mi supervisor y me dijo, no, esto es orden del gerente de recursos humanos. ¿Qué clase de persona puede ser alguien que eche a otro por 3 tornillos? Una persona sin familia. No tiene familia, o si la tiene, que es un padre. ¿Qué padre es? Es un monstruo. No, tengo palabra. Y encima, ¿sabe qué? No me sirven los tornillos. O sea, ni esa le pegué. ¿Usted a qué se dedica? ¿Yo? Abogado. ¿Eh? Vi que tiene muchos libros de abogacía. Sí, claro, exacto, sí. Abogado, eso, sí. Sí, tengo un estudio en el microcentro. Tiene cara. De microcentro. Bueno, hasta mañana. ¿Cómo es esto? No, yo te quería decir... Estoy bien, papá. Julia ya me explicó. No, está bien, pero si querés... Ok, buenísimo. Ah, y hablando de Julia, piba rara, ¿no? Poco me cae bien, pero hay algo que no me cierra. No sé qué es. Habla mucho. Quizás deberíamos pensar en otra persona. Si echas a Julia, aprendo a manejar y te piso con el auto. No, claro, está bien. Sí. Era un pensamiento en voz alta, nada más. ¡Se olvida Lolo! Cuida el auto, papá. Sí, me olvidé de Lolo. Sí, me olvidé de Lolo. Ahora, o sea, lo iba a ir a buscar ahora.
Resumiendo, para la empleada soy un abogado y para mis hijos soy un pelotudo. ¿Y abogado por qué? Yo qué sé, por ver, estaban todos los libros ahí en la biblioteca. ¿A qué querías que le dijera? Soy la basura que te echó por tres tornillos mariposa, un gusto. Yo puse el gancho nada más. Fue Greenberg y el garca de DiCaprio, siempre metiendo la cuchara queriendo ganar puntitos. Bueno, al depósito. Enseguida, señor. ¿Y a qué viniste? A buscar el celular nuevo. Y a ganar puntitos. ¿Greenberg está? No sé, que eso yo no lo vi, pero volví a tu casa, disfrutá tu familia. ¿A vos te parece que yo estoy disfrutando de mi familia? Pero no decís que ese amigo es un caño, que se encarga de todo. Bueno, aprovechá, tirate en la cama, mirate una película, un partido, no sé. Disfrutá, ¿entendés? Si vos te quejas, ¿qué me queda a mí? La única esperanza que me queda es la nena, Bianquita. Me agarro de la nena. Si me suelto, me caigo en un pozo infinito, ¿entendés? Encima Elena ahora me va a dejar. ¿Cómo que Elena te va a dejar? Si se casaron hace un mes. Empezó Reiki. Una mujer que empieza Reiki o que se va al Machu Picchu, fíjate, deja. Ah, listo, Paul. Ahora no solo mis hijos piensan que soy un boludo, sino que mi mujer me va a dejar. Hola, Greenberg. ¿Todo bien? ¿Sarita cómo anda? Internada. Tuvo una ACV. Qué macana. Doctor, de nada, nada. ¿Usted? ¿Sus vacaciones con los chicos? La verdad, bárbaro, Lidia. Estoy en Disney. Qué bueno. Le aviso que me confirmaron el canje con la embotelladora para pasado mañana. No entiendo. Es el Family Day de la empresa, doctor. Uf, me había olvidado por completo. Pero no sé si mis hijos van a querer ir. Va al directorio, ¿eh? DiCaprio ya confirmó su presencia con la familia. Mire. ¿Esta es la familia de DiCaprio? No se amilane, doctor. Hay que quemar las naves. Es nuestra última oportunidad. Es ahora o nunca. A ver. No voy a negar que todos estos días sin mamá fueron muy difíciles. Para todos. Empezamos con el pie izquierdo, es así. Pero podemos echarnos culpas o... ¿Esto es seguro? Sí, Toto, Tato, estoy hablando. Ya se caminé a esto. No te entiendo, Lolo. Si no hablas claro, va a ser muy difícil. Lo que estaba diciendo es que quiero empezar de nuevo. Que tomemos esto como un renacer, de confluirnos en este globo como familia y levantar vuelo, metafóricamente hablando, por supuesto, como si esto... ¿No es peligroso esto? Anda al grano, Garbo. Bueno, propongo que en esta humilde ceremonia, una vez puestos ya los papelitos con nuestros deseos, echemos a volar el globo hermoso este. Bueno, se entendió. Yo pedí que todos encuentren lo que están buscando en la vida. Yo pedí que Julia me haga panqueques. Que vuelva mamá. Paz y amor. Y también pedí que la pasemos bien en el Family Day de mañana en Pilar. Es más cerca. Olvídate. Es más cerca que el año pasado. El año pasado fue el general Rodríguez. Esta vez es más cerca. Se está incendiando la casa, papá. Cuida la casa, papá. Llamá a los bomberos, Tato. ¿Venís al Family Day? No. Tato, que es un buen hijo, viene, pero solo si alguno de ustedes también viene.
¿Y si me compras la Play nueva? Sí, claro. ¿Y el dron, eh? Sí, ya te dije que sí. Ya me lo prometiste un montón de veces y no lo hiciste. ¡Tato! ¡Anda a lavarte los dientes! Lo que quieras, hija, pedime. Lo que más te guste, decime. Hagamos así. Decime vos. ¿Eh? Decime tres cosas que me gustan y yo voy. Que no sean ni el zamballón, ni mi celular, ni el color negro. El color del limón, o sea, me imaginé. No, Lara, hija, a ver, pongámonos de acuerdo en una cosa. No. Por lo menos vamos a ponernos de acuerdo en algo. Yo me estoy bañando. Lo que quieras, pedime. Pedime lo que quieras, Bruno. Hace una fiesta en casa. Ni en pedo. ¿Qué? No, no te entiendo, mi amor. ¿Qué me quieres decir, Lolo? No. No, no pintes, Tato, la pared. Bueno. No soy yo, el Lolo. ¿Tanto les cuesta pasar un día de campo con su padre? Sí. ¿Por qué? Porque vos no sabés estar con nosotros. ¿Yo? Ustedes son los que no saben estar conmigo. No saben ni a qué hora nací. Mira, no saben nada. Ya te dije, hija. En mi época, mi padre, tu abuelo, decía una cosa y se respetaba. No te tenían que pedir. Yo como... Lorenzo, Lorenzo, basta. Cortala, Lorenzo. No. Quiero con mami. Todos queremos con mami. Quiero con mami. Para, Lorenzo. Para un segundo, ¿sí? ¿Podés dejar de llorar? Ay, ya está. Por el amor de Dios. Dale. Papá, yo voy. Un rato y nos venimos. Dale las gracias a Julia. Buen día. Buen día, Garbo. ¿Qué tal la jornada de capacitación, Dulce? Muy bien, muy bien. No, no, no me tiene que agradecer nada. Les dije que si usted tanto les insistía era porque evidentemente era muy importante para usted que lo acompañaran ahí. ¿Eso nomás? Sí, perdón, me metí, ¿no? No, 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 hiciste muy bien, te lo agradezco mucho, la verdad, te lo agradezco mucho. Estoy en deuda con vos. No, no me costó tanto, ¿eh? No, pero igual, lo que necesites, pedímelo, no sé, algo para tu casa, si necesitas un colchón, cortinas de baño, una reposera, no dudes en pedírmelo. ¿Usted dice? Pero sí, claro. Además, estamos en confianza, Julia. Listo. Acá tengo toda la documentación. Recibos de sueldo, telegrama de despido, todo. Quiero hacerle juicio a los del Home Rabbit. Sí, trabajé ahí 3 meses en negro. Me echaron a la calle y no me pagaron un centavo. Tengo testigos para tirar al techo. Y justo la vida, increíblemente, me encuentra con un abogado. Hola, señor, le estoy hablando. ¿Qué sí. piensa? No, claro, sí. Pero yo digo, ¿no es mejor dejar atrás el pasado y empezar de nuevo? Al contrario, ¿cómo dejarlo atrás? No, yo quiero que estas corporaciones paguen. Quiero marcar un antecedente, un antes y un después. Además, ya hablé con mis compañeros del supermercado y tenemos pensado hacer algunas medidas de fuerza. Paro, tomar el lugar, y esta es la principal. Escrache a la casa de los responsables. Queremos que paguen. No es tan fácil llegar a los nombres, ¿eh? Porque son como una logia. Pero no se preocupe, ¿eh? Yo tengo un topo ahí adentro que me está averiguando todo. No, no, no. Julia, quédate tranquila. No hagas nada de eso. Déjame toda la documentación que yo tomo el caso, ¿eh? Yo me encargo. ¿En serio? Sí, en serio, sí. Yo sabía que podía confiar en usted porque a las buenas personas se las intuye, ¿no? Bueno. ¿Cómo empezamos? No, una carta documento. Sí. Y después veamos cómo ellos se mueven y operamos en consecuencia. Bien. Gracias. De nada. ¿Cómo que todavía no salió? ¿Qué está esperando, doctor? Mis hijos son de despertar difícil. Lidia, ¿DiCaprio llegó? Obvio. Hace media hora que está haciendo lobby con el directorio. ¿Media hora ya? Y además esa familia que tiene no sabe lo que es, nada que ver, en vivo. ¿Qué tiene? Son espectaculares. ¿Cómo espectaculares? Ay, son divinos. Ella es más de la pintura, de la escultura. Se quedan en los brazos de cualquiera. Espere a que vean mi artillería. ¿Cuánto hace que no te bañaste tú? Desde que se fue mamá, Garbo. ¡Ah, Saku! ¡Shh!
Vamos. Vamos, mi equipo. Vamos, ¿eh? Como una familia. Es un antes y un después del Family Day. Eso. Hola. Hola, Julia. Hola, Lolito. Hola. ¿Querés venir al Family Day? No, 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 no puede. Andá para allá. ¿Qué haces acá? Es decir, ¿no te tocaba hoy? No, no, ya sé. Lo que pasa es que ayer, cuando hicimos la fotocopia del DNI, me lo dejé. Pero no se preocupe, ¿eh? Porque si está Bruno, paso directo. No, es que está durmiendo ahora. Chicos, vayan yendo al auto. Yo ya vengo. Bueno, vení. Ay, perdón, ¿eh? No. Si te olvidaste el documento, te olvidaste el documento. ¿Dónde lo dejé? Esto. Señor, una pregunta. ¿Usted ya mandó la carta de documento? Sí, sí. No, todavía no. Tranquila, vamos de a poco. Ah, no. Bueno, no, porque yo estuve pensando, ¿no? Lo que hablamos anoche. ¿Y eso? ¿Qué es esto? Ah, no, eso es un regalo que me hicieron Tato y Lolo. Ay, qué lindo que es. Sí. No, bueno, lo que pensé, esto que me decía usted, ¿no? Como de la posibilidad de que a mí me reincorporen en la empresa. Sí, me parece ser una buena opción, ¿no? No. No, no es una buena opción. No, no, yo no quiero volver a trabajar ese lugar. No quiero entrar ahí nunca más. O sea, la sola idea de entrar... Y mire, pienso en el conejo ese que tienen de mascota y como que lo quiero ver arder en el fuego al conejo. Y pienso en todo eso y mire lo que me pasa cuando se lo cuento. Escalofríos. No, mira vos. No, yo quiero que paguen. Pero quiero que paguen de verdad por carneros. ¿Usted me entiende? Sí, claro, ¿cómo no te voy a entender? Acá está. ¿Usted trabaja en Home Rabbit? No. ¿De dónde sacaste eso? No sé, no como... a ver... ¿Cómo te explico? Gerente de Recursos Humanos. Ni pincho ni corto. Un cargo menor. ¿Gerente de Recursos Humanos? Tres tornillos mariposa te robaste. Ah, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Primero, tranquilízate. Y segundo, baja la voz. ¿Por qué se ofreció a ser mi abogado? No, yo no te ofrecí. Vos me lo pediste y yo te dije que sí. Es lo mismo. No es lo mismo. No importa, al fin y al cabo, porque tampoco soy abogado. ¿Se estuvo riendo de mí todo este tiempo? No, nadie se ríe de vos, Julia. ¿Por qué? ¿Por qué no me dio? ¿Por qué? Bueno, porque... Le habías caído bien a mis hijos, porque yo estaba desbordado por la situación. Y además, me daba vergüenza decirte la verdad. ¿Vergüenza? ¿Vergüenza por qué? Ni que me hubiese echado usted a la calle. Vamos saliendo, ¿eh? ¿Me echó usted? ¿Eh? Ay, Dios mío. ¿Usted me echó? No. No, qué imbécil. No te castigues. Que no estoy hablando de mí, estoy hablando de vos. Qué tipo boludo. Nena, ubícate porque estás en mi casa. ¿Querés saber la verdad? Sí, fui yo el que te hizo rajar por tres tornillos pedoros. Y si te hace bien echarme la culpa a mí, al conejo pelotudo ese, hacelo. Pero te doy un consejo, la próxima vez que agarres algo que no es tuyo, fíjate de no tener una cámara arriba de tu cabeza. ¿Pesos valían esos tornillos, rata? ¡No importa! Para el mundo cruel que está allá afuera, eso está mal. Tienes razón, yo no encajo en el mundo cruel que está allá afuera. ¿Pero querés que hablemos del mundo cruel que está acá adentro? Vos no tenés ni idea de quiénes son tus hijos, flaco. La diferencia es que todavía vos no te agarró nadie. Esperá que te pongan una camarita acá adentro. Dame el DNI. Sí, sí. ¿Qué haces acá, Bruno? Cambié de idea. Vamos al Family Day. Ah, bueno. Vaya abuela. Vamos, vamos al Family Day. Vamos. Y es puntito, de a poco, ¿viste? Ir, ¿quién te dice llegar a gerente? No sé si es lo que más quiero, gerente. Pero para eso tenés que hacer puntito. Y qué sé yo, quizás el día de mañana, ¿viste? No te digo, gerente. Dame un segundo. Sí. ¡Ay! Está llegando. Déjenme decirles que me encanta la energía que le están poniendo a este día. Y ahora llegó el momento en donde nuestra mascota, Tony, enciende la llama de estas olimpiadas familiares de Home Run.
¿Hacemos el conteo? ¿Me ayudan? ¡Uy! ¡Ocho! ¿Pero cómo lo vas a empezar así? ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¿Está bien? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Sí, señor! ¡Y a jugar se ha dicho! ¡Bien, Tony! ¡Gran llama! No, pero la tiraste antes, DiCaprio. ¿Cómo está el equipo azul? Concéntrese, Lidia. ¿Cómo están los jóvenes? ¿Qué estamos esperando? El momento justo. Veo algunos competidores muy, muy sagaces. Nadie haciendo trampa. ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? ¡La pelota! Lara, un poco más de gana también, nena, ¿eh? Equipo azul 32, equipo rojo 64, casi una paliza. Por eso nuestro capitán, el señor Greenberg, le va a dar la primera medalla a el señor DiCaprio, capitán del equipo rojo. Fuerte ese aplauso, por favor. Dale, pa, el del bowling suma un montón de puntos. ¿Y Lidia? Anímese. Ni loca. Anímate vos, Garbo, dale. Sí, bueno, fíjense de entrarle bien al medio, ¿sí? Vos no te preocupes, ¿estás listo? Sí, claro. Pero antes te queremos decir algo. Estuvo bueno que mamá se vaya de viaje, porque ayudó para conocernos un montón. Tal cual. Y llegamos a una conclusión. Te vemos muy estresado y creemos que vos también te mereces un lindo viaje. Bueno. Ya te sacamos pasaje y todo. No entiendo, ¿de qué están hablando? Que te agarre fuerte. Tornillo mariposa. Nos fuimos al carajo. Así, va a ser mejor para todos. Los chicos vienen a casa. Hasta que venga Vera se quedan en casa. ¿Eh? ¿Entendés? ¿Querés que me lo traiga Lolo también? ¿Seguro? Seguro, sí, seguro. Sácalo. ¿Qué cosa, Lolo? Sácalo. No hay paseo. No te entiendo, Lolo. Desde que naciste que no te entendí, amor. No entiendo a nadie. Decime, Lidia. Disculpe que lo moleste. El directorio quiere reunirse con usted esta tarde a las 5. ¿Me escucha, doctor? Sí. Decirles que voy a estar allá.
¿Le decimos chau a papi? Chau, papi. Chau, papi. Con la mano. Chau, papi. Chau, papi. Chau, papi. Decile a él. ¿A dónde te vas? A Bernasconi. Es un pueblo de La Pampa. Soy de allá yo. No se preocupe, ¿eh? No le voy a hacer juicio. Me sacó hasta las ganas de eso. Bueno, en realidad tampoco conozco ningún abogado. Bueno, mi mujer es abogada. Si querés, te paso el teléfono. ¿Para que le haga juicio a usted? Se tire de cabeza, créeme. ¿A qué vino? Vine a pedirte disculpas, Julia. Y a tratar de remediar de alguna forma lo que te hice. Mira, yo conozco mucha gente y te puedo conseguir trabajo. Quiero decir, no te tenés que ir. Sos alguien capaz, sos buena, tenés potencial, podría conseguirte algo relacionado a lo que vos estudiás. ¿Qué era lo que estudiabas? Técnica. Bueno, no importa, no importa. Sos una piba con futuro. Al plato me los tiene el futuro. ¿Sabe qué? Me parece el invento más fallido del mundo, el futuro. Lindo. Lo compré en una feria. Es para mi hijo. Para eso eran los tornillos. No sabía que tenías un nene. Vive allá, con mi mamá y mi abuela. 5 años tiene. Dante se llama. Pobrecito. El niño rata, le dicen. Además es bardero, como el padre. Pero bueno, es mío. Y es ahora. Es cierto. Es ahora. Muy cierto. Ya. Ahí está. Pusimos el bracito. De a poco se va armando. Por eso, apenas llegue la aprobación de Michigan, lo haremos oficial y el señor Laureano DiCaprio será el nuevo gerente general en mi reemplazo. En cuanto a usted, Garbo, dado los pocos felices acontecimientos ocurridos en el día de ayer, el directorio ha tomado una decisión. Nadie duda aquí de su idoneidad ni de su compromiso con la compañía durante estos últimos 15 años. Pero consideramos que no sería conveniente que usted siga desempeñándose como gerente de recursos humanos, por lo cual hemos decidido por unanimidad transferirlo al Departamento de Relaciones Institucionales. Creemos sinceramente que es la mejor solución. Por eso, a partir de ahora, va a trabajar bajo la tutela del doctor Valdivia, aquí presente. Vas a callar. Vas a callar. ¿Cómo? Que a partir de ahora va a trabajar. Va. Ahora va a contar. Vamos a casa. ¿Vamos a casa? Sí.
Sí. Mire, Garbo, a partir de ahora va a trabajar bajo la tutela del doctor. Sí, sí, sí. A ver, decís cucurucho. Cucurucho. Sí, banana. Banana. Es una cosa de locos. ¿Están escuchando? Decís salchicha. Salchichas. Entiendo todo. Decís moto. Moto. Dijo moto. Cortina. Cortina. Está despedido, Víctor Garbo. Que me sea puto. Vamos, Lolo. ¿Eh? ¿Me acompañás? No. Bueno, ¿te querés quedar acá? Me quiero quedar acá. Quédate acá. ¿Qué va a hacer ahora, doctor? No sé, ya veré. Organizaré algo por mi parte, supongo. No, digo, mi sobrino es psiquiatra. ¿No quiere que le pase el teléfono? Yo le aviso. Lidia, yo no soy doctor, ¿eh? Ya sé. Y yo no me llamo Lidia. Mi mamá se llamaba Lidia Amelia. Le decían Chichi. ¿En serio no quiere que le pase el teléfono? Adiós, Lidia. Adiós, doctor. ¡Ey! ¡Vamos, campeón! ¿Lo voy a llevar? Sí, llévalo, dale. Quizá no lo cobre. Esta basura. ¿No? ¿Conejo puto? Conejo puto. ¿Qué pasó ahí? Chicos. Silencio. Iguales. ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada. Nada. No iba a decir nada. Aunque podría decir muchas cosas, ¿eh? Ahora resulta que el ofendido sos vos. La última vez que nos vimos me metieron adentro de una pelota gigante. Cuidado de Lara. Está bien, nos zarpamos. Pero vos también estuviste pésimo desde que se fue mamá, admitilo. No sabías ni dónde quedaba la escuela, papá. Porque no estaba, nunca estuve. 15:40. Mamá se fue hace 9 días. Yo me fui hace mucho más. Perdónenme. Vos también, perdona. ¿Qué? Señora, ¿qué? ¿No se da cuenta que estamos teniendo una conversación?
Justamente, podrían dejar la terapia familiar para otra oportunidad. Esto es un partido de tenis, están jugando las chicas. Justo vos venís a callar a la gente, que estás todo el día con el celular. Vos callate la boca. Silencio. Bueno. No seas maleducada. Dale, esto es un embole, ¿me puedo ir a jugar con los chicos? ¿Cómo te cuesta compartir un momento conmigo, Javier, A mí me pasa exactamente lo mismo, son insoportables. Bueno, es que nosotros no estamos buscando novio. ¿Qué? Estoy trabajando, bajá la voz. Estoy trabajando. Señora. Con mi trabajo. Señora. Te pido disculpas. ¿Qué dijiste? Pedime perdón. Te voy a dar un vídeo y vas a venir a buscar los dientes. A ver, señores. A ver si nos ubicamos un poco acá, señor juez. Se calma, señor, y vuelve a su lugar, por favor. No me calmo nada, no voy a volver a ningún lugar. Al que no le gusta la actividad del tenis, en este mismo momento se retira por esa puerta. En filita, india, tiqui, 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 se me van de la cancha. A mí no me interesa el tenis. No me interesa el tenis. No, mi amor. No. No, vos tranquila, concéntrate que el partido lo tenés al... No. No me concentro en nada. Todo el día diciendo que tengo que ser la mejor tenista, que tengo que ser tenista. Y sos un pesado. No te enojes, pero comprate una vida. ¿Y nos vamos, chicos? Sí, vamos. Chicos, llegué. No hay nadie. Chicos, llegó mamá. Mami, ¿qué haces acá? Hola. Hola, mamá. ¿Vos no venías mañana? Hola, no, mañana no, hoy. ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿No venías mañana? No, hoy, vos también. Si te mandé un mensaje desde 6 horas. No me llegó. ¡Hola! ¡Hola, Lolo! Para mí. ¡Hola! 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 ¿Me extrañaste? Sí, te extrañé. ¡Ay, yo también! ¡Qué linda que estás! ¡Ay, sí! Estás re joven, ma. ¡Ay! ¿Y ustedes? ¿Cómo estuvieron? Ni nos dimos cuenta que vos no estabas. Tampoco la papá. Me parece que este nene tiene que acá. Es mi turno. Venga, Lolo, venga, Lolo. ¿Querés que te ayude? Sí, tatito de mi corazón. ¡Mira! ¡Mira aquí acá! No. Pero no vas a hacer nada malo. ¿Querés un caramelito? No. ¿No? Bueno, piso. ¿Qué hiciste? ¿Lo drogaste? ¿Yo? ¿Por qué? Por todo, porque no son ellos. ¿Vos? ¿Bien? ¿Te arreglaste bien? ¿No tuviste ningún problema? ¿No quisiste matarlos en algún momento? Bueno. ¿Y el trabajo?
¿Bien? Sí, algunos detalles. Nada serio, después te cuento. La verdad es que le encontré el gusto a esto de estar en casa con los chicos. ¿Entonces soy yo el problema? No, ningún problema. Tenemos una familia hermosa, Vera. No sé, ¿qué esperabas encontrar? Pone acá, en la colita, ¿ves? ¿Se lo pongo así nomás? Sí. Sí, a ver. Saca, ponete un poquito la mano, primo. Listo, Lolito, ya está. Pero es líquido, ¿no era...? Sí, ya sé, pero lo tenés que poner en la mano un poquito. No. Pará, un poquito, Bruno. Y así terminamos. A lo que voy es... Yo sé que esto fue un recreíto. Ahora viene la adolescencia, los conflictos existenciales, el novio de la nena, tener que ir a buscarlos a las 4 de la mañana a una fiesta. Si estoy asustado, obvio. Pero déjenme, al menos por un instante, sentir que estoy a la altura. Que tengo una familia perfecta. Y que todo va a salir bien. ¿Papá? ¿Eh? Papá está loco. ¿Estás hablando solo, Garbo? ¿Qué te pasa? ¿Yo? No, nada. Nada, no te preocupes. Estoy bien. No me digas nada, me estás asustando. Yo te dije que estaba acá. La que le faltaba. ¿Qué están diciendo ahí? Los escuché, ¿eh? ¿La pueden cortar? ¿No podemos tener un momento en paz? ¿Desde cuándo hablas con el velador? Bueno, estuve pensando mucho en el viaje y tomé una decisión. Voy a volver a trabajar. Bien. Bien, mami. Empiezo el lunes. Me parece bien, mamá. Yo te contrataría como abogada. ¿Y te van a pagar bien? Porque a papá lo echaron. ¿Cómo que lo echaron? ¡Tato! Y también incendió la casa. ¿Qué? Mira, cualquier cosa están diciendo. ¿Cómo que se incendió? ¿Cuándo te echaron, Garbo? ¿Por qué te echaron? Porque hizo banana. No, ya te voy a explicar, mi amor, pero vamos a estar bien, no te preocupes. ¿Por qué chonizo? Cállate, Lolo. Pará. Si vos te vas a trabajar... Eso. ¿Con quién nos vamos a quedar, mamá? Y bueno, con papá. ¿No la pasaron bien juntos? ¿Qué pasa? ¿Qué dije? ¿Por qué se van? ¡Ey! ¡Vengan, Garbo! ¡Chicos! ¿Qué les pasa? ¡No me dejen sola! ¿Qué dije? ¡Tato, te traje un dron! ¡Así, mamete! ¡Mamá se fue de viaje! ¡Dos! ¡A venganza! Feeling overwhelmed and I'm about to break full. I'm losing my cool. Gotta get myself ready just to get the kids ready. Fucking brain surgery, getting into school. Trying to get 45 seconds for myself. Somebody call for 15. Can't even ask nobody for some help. Cause everybody depend on me. What I'm supposed to do as a man? Only free time you have is the time spent sitting on the can. Take that back, cause I'm kind of very odd. Every time I'm in there, somebody needs a tie. Thought about nighttime would have its perks. House pride, I can hear my thoughts, but by the time that happens, catches me napping, woken up by the alarm. Back on the friends, I got friends, talk them again, we don't really hang. What I wouldn't give for a breather, anytime leisure, see how the real world treats you.